¿Qué tal, amigos? Nuevamente seguimos aquí llevándoles la información. Estamos en la esquina de la avenida Gómez Farías y la calle Azueta, en la colonia Ricardo Flores Magón, donde se registró un violento asalto a la tienda Oxxo. Y bueno, pues derivado de esto hay la movilización por parte de las corporaciones policíacas, naval, estatal, municipal. Son los que están en el lugar. Lo que nos decían aquí algunos empleados es que fueron dos hombres los que ingresaron armados con pistolas, amagaron a las empleadas y a todos las metieron. ¿Eh? Y a todos los metieron. Y los metieron a la bodega. Los metieron a la bodega, los encerraron y bueno. Mándame, ajá. Les proporcionaron información, síguelo. Ok. Bueno, ahorita hay un fuerte operativo, vamos a ir atrás de ellos, ya que nos reportan que al parecer ya dieron, ya les dijeron más o menos por dónde están estas personas. Les repito, el violento asalto se dio a distancia. Se metieron caminando al callejón, trae corta. A ver. Vamos a para acá. Dicen que se metieron. Andan caminando, andan con las armas de fuera. Decían algunos testigos que todavía ellos, cuando llamaron al 911. A ver, vamos a ver, porque creo que van a entrar. Están revisando en toda esta zona del fraccionamiento de la colonia Ricardo Flores Magón. Les repito, movilización por parte de las autoridades tras un violento asalto a una tienda Oxxo ubicada en Gómez Farías y Azueta. Nos dicen que fueron dos hombres armados con pistolas, ingresaron, amagaron a las empleadas y las encerraron en la bodega. Ellos hicieron del dinero y de diversa mercancía. Posteriormente salieron, dicen algunas personas, que caminando como si nada. Y bueno, al ser alertados, arribaron elementos de la policía naval, estatal y municipal, quienes andan buscando por los alrededores, en todos esos callejones de la colonia Ricardo Flores Magón. Y bueno, pues ahorita andan en la búsqueda. Ahí también, por si ustedes ven la movilización de las autoridades, es por esta situación. Andan en búsqueda de dos delincuentes que, armados con pistola, asaltaron, cometieron un violento asalto a una tienda Oxxo. Y bueno, pues es de mencionar que estas tiendas pues son el pan de cada día en los asaltos. Cada rato los andan asaltando, robando. Allá andan buscando, andan caminando todavía los marinos. De este lado vemos que vienen llegando elementos motorizados de la policía estatal. Ya se dieron la vuelta. Y bueno, pues ahí alcanzamos a escuchar que se activó código rojo. Y bueno, pues andan todas las autoridades en búsqueda de estos delincuentes que posiblemente sean los responsables de cometer diversos asaltos a negocios en la zona conurbada Veracruz Boca del Río. ¿Aló? Oh, me voy caminando, ¿no? ¿Está aquí a la puerta? Sí. Porque la moto la dejó hasta allá, ¿no? No, está aquí. ¿La aquí? Ah, pues ya voy. Lánzate al Oxxo. Bueno, pues ya nos vamos a regresar nuevamente al Oxxo. Bueno, ahí está la movilización de las diversas corporaciones policíacas. Vamos nuevamente aquí a Gómez Farías y Azueta, donde está el Oxxo, donde ocurrió todo. Calles.
aquí vean, se están concentrando más elementos policíacos. Policía estatal, naval y municipal son los que se encuentran aquí en el lugar. Ahorita vamos a ver si nos quieren dar una entrevista. Disculpa, sin que salga su rostro, ¿nos puede comentar cómo fue el asalto? No, sin comentarios, no se puede dar información, no se puede, lo siento. Bueno, pues creo que ya los de patrimonial de la tienda Oxxo ya les prohibieron dar información, pero se sabe que fueron dos hombres armados con pistolas los que ingresaron, amagaron a las empleadas y empleados y los metieron a la bodega. Y posteriormente huyeron, dicen que caminando aquí sobre la avenida. Pero bueno, la verdad es que estas tiendas Oxxo, ya como les decía hace rato, son el pan de cada día. Cada rato los asaltan, los roban. Si algún malandrín necesita seguir la parranda, que es lo que primero que piensa, ir a la tienda Oxxo y asaltar, ya que muchos de ellos no tienen seguridad. Y bueno, pues en eso deberían de invertir estas tiendas, en seguridad. Y la verdad también, a veces tienen seguridad, pero son señores de la tercera edad, que pues la verdad no es por hacerlos menos, pero no van a poder hacer nada contra dos o tres jóvenes que vengan hasta posiblemente drogados y todos alterados y se metan a robar. No pueden hacer gran cosa. Y bueno, pues lo que necesitan estas tiendas Oxxo para que dejen de asaltarlos. Y bueno, aquí vemos algunos oficiales que pues venían ya casi con tiro arriba, porque escuchamos que les decían que estaban en el interior todavía, y es por eso que se movilizaron las diferentes corporaciones policíacas aquí en la esquina de Gómez Farías y Azueta, en la colonia Ricardo Flores Magón, donde asaltaron esta tienda Oxxo. Dos sujetos armados con pistola ingresaron, amagaron a las empleadas, los metieron a la bodega, como si nada. En cuestión de segundos se apoderaron de mercancía y dinero y posteriormente huyeron caminando. Ese es el reporte que tenemos, es lo que escuchamos. Ya está personal de patrimonial de aquí, de estas tiendas, tomando conocimiento. Y bueno, pues hubo, les repito, una movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas en esta colonia. Las empleadas afortunadamente se encuentran bien, solamente crisis nerviosa es lo que tienen, pero bueno, pues están bien. Así que bueno, pues ya saben, hay movilización todavía por parte de las autoridades en búsqueda de dos asaltantes armados con pistola. Aquí en la colonia Ricardo Flores Magó. Sí, la verdad es que aquí lo que falta también en las colonias son demasiadas luminarias, y las que hay no sirven. Bueno, pues también falta mucha vigilancia, y sobre todo en estas tiendas, ¿no? En estas tiendas de conveniencia, estas tiendas deben de tener seguridad, deberían de invertir un poco en la seguridad para que sus empleados no pasen todas estos sustos, que a veces no nada más es el susto, a veces pues hemos visto que las agreden y todavía les roban su poco dinero, su poco sueldo, sus pertenencias. No nada más se llevan las cosas de la tienda, sino que hasta ellos les quitan sus cosas de valor. Vamos a darles un resumen para los que se conectan. Estamos en la esquina de Gómez Farías y Azueta, en la colonia Ricardo Flores Magón, donde hubo un violento asalto a esta tienda Oxxo. Dos hombres armados con pistolas ingresaron, amagaron a las empleadas, las metieron a la bodega, ahí las dejaron encerradas, mientras que ellos en segundos
se hicieron de mercancía y dinero de las cajas registradoras. Posteriormente se huyeron corriendo, caminando, unos dicen. Y pues al ser alertados, arribaron elementos de las diversas corporaciones policíacas, quienes pues comenzaron la búsqueda de esta, de estos asaltantes por la zona. Escuchamos que activaron código rojo y bueno, pues esto es la movilización que se está dando en esta colonia. Las empleadas afortunadamente están bien, solamente crisis nerviosa. Y bueno, pues es de siempre los asaltos a este tipo de tiendas que pues necesitan invertir en seguridad para que sus empleados o empleadas no pasen todas estas situaciones, asaltos. Ahorita afortunadamente no les pasó nada, no les hicieron nada, pero hay veces que los delincuentes son bien pasaditos y las golpean, las agreden, y les quitan sus pertenencias de valor, su dinero, su poco dinero que traen. Y cuando tienen seguridad, son señores de la tercera edad que pues bueno, no van a poder hacer nada ante jóvenes que vienen luego de a dos o tres delincuentes, como en este caso que fueron dos, y armados con pistola. Bueno, ahí está la información. Gracias a todos por seguir atentos a nuestras transmisiones. Ayúdenos a compartirlas para que lleguen a más ciudadanos y estén informados de lo que sucede. Saludos y buena noche a todos. Aquí vamos a seguir al pendiente para llevarles la información.